bienvenidos a Admiral Ace of Sail. Vamos a retomar la serie que estaba para ella, porque como hay tantas cosas que hacer, pues al final siempre se deja uno cosas por ahí. Vamos a ver, habíamos dejado pendiente dos misiones. Esta a priori parece ser más fácil, ¿vale? Y tenemos una gorda por aquí. Y esta sí que prevé ser bastante dura ya. Por el simplemente del dinero que te dan, ya se ve que... Y lo que interviene, claro, son 4 más 3, 7 barcos. Y lo que no sé si tendré que enfrentarme al bloqueo que hay aquí o cómo hacerlo, ¿vale? Esta, la verdad que no tengo ni idea. Esta me presupongo que apoyaremos el ataque desde aquí. Y lo suyo sería, no sé si es factible, intentar desembarcar en la parte sur con los dos y poner aquí dos barcos solamente de tropa. Lo que pasa que no sé si ellos tendrán aquí alguno enemigo, ¿vale? O sea... de flota. Vamos a ver la historia. Antes de nada, habíamos comprado recientemente este barco, bueno, cachondo veloz, bastante grande, con bastante capacidad, pero venía sin cañones. Vamos a comprarle los cañones. Tenemos capacidad para 20 cañones. De 7 tenemos estos, del 6, que tienen una buena recarga. Y le compramos los 20. Y como los teníamos además capturados, ¿vale? Los teníamos en el almacén, nos cuesta 0, por lo que lo vamos a cargar. Upgrade, ¿vale? Y ahora nos vamos con los cañones 26 del 15. A ver, cañones del 15 aquí, o sea, 15 de peso, que en realidad son del calibre 12. Tenemos 30 en la tienda. Ya está, en la tienda hay que comprarlo, sí o sí. Porque no le voy a meter del 6, lógicamente. A ver, ¿cuánto me costaría la broma? Hostia, la broma es que no tengo sobrecarga, hostia. 830. Y no puedo upgradarlo. A ver. Hostia, ¿no me dejas decir cuánto? Nada, del 11 no, espérate. En realidad, a ver, estos de 13 tampoco, por poquito, a ver. Lo que pasa es que solo hay 16. Solo hay 16. Estos tienen más recarga. Estos tienen más rango. A ver, a ver. Vamos a meterle aquí algo que me baje el peso. 1800, que tampoco voy a tener mucho dinero. A ver. Vamos a meterle... aquí está. Aligerar. Hostia, es que me vale 4800. Es que no voy a tener. No voy a tener dinero. Así que lo que puedo hacer es añadir... De esto que tengo... que tengo 16. Joder, es que todos del 7... Me parece la cosa bastante floja. A ver, del 11, del 9, del 12... Overload. Y del 11... 7 nada más. El problema está en que el bajarle esto me cuesta un montón. Y esto me costaría... Es que son demasiado ligeros estos cañones. Bueno, mejor que nada, vamos a upgradarlo de momento. Upgradamos, ya después le cambiaré. Tenemos todo del 6, pero es que no puedo hacer otra cosa porque el dinero no me da. A ver, para aligerar esto, precisión 7000, es que vale todo mucho. Velocidad en las velas, no hay dinero. Y para aligerar 4800, no hay dinero. Venga, pues tenemos que apañarnos con esto, así que vamos de momento a la misión. Vamos a esta, que quizá
no me haga falta ese barco y me lleve los dos de tropa que tenemos por ahí. Venga, pues vamos a darle. Vamos a ver lo que nos encontramos, hostia. Hemos recibido reportes cachondos de que... un montón de cosas. Hay que desembarcar ahí, básicamente. Vamos a ver, vamos a... Venga, me la voy a jugar. Voy a llevarme el este y el San Pedro. Vale, 20 marineros. Venga, pues toda esta gente por aquí. Vamos a ver si... A ver. La flotilla comprendida de su majestad. Misión de Rayer, vale. Tenemos que desembarcar aquí. En esta posición. Vale, tenemos que desembarcar aquí y proteger a esta gente. Un regimiento de marines ha sido enviado de voluntarios con nuestros disponible artillería. Vale. Las tropas de tierra han desembarcado primero del barco. Únete a esta gente y lanza un... ataque sobre estas posiciones. Esperamos que sea muy cachondo. Vamos a ver. Venga, vamos a desembarcar ahí. Y el otro que intente... Eso es. Mira, justamente desembarcar por aquí. El segundo navío. Los envías por la retaguardia. Responde a expectativa. Lanza las tropas. Venga. Total. Hay que atacar por ahí, por ahí. Vale. La operación necesita una combinación... buena de disciplina, velocidad y tiempo y buena suerte. Haz que esté hasta los colindrones, capitán. Vamos. Venga, vamos a ver. Tenemos tiempo, espérate. Tenemos tiempo. Vamos a ver, pausa. Sí. ¿Dónde está mi otro barco? Hostia, el otro barco viene después. Vale, o sea que tenemos que desembarcar. Y tenemos que desembarcar justamente. Oye, si desembarcamos directamente aquí. En este acantilado, mejor que aquí. A ver si voy a embarrancar y todo. Venga, vamos a ponernos aquí. Captura esta posición, venga. Vamos. Wow, tío, qué lento va, ¿no? Lo que pasa es que si lo llevo ahí remando van a tardar lo más grande. Joder, ¿por qué va tan lento? Voy a máximo de vela y todo. Y el viento más o menos. Vamos en buena dirección. Es que si desembarcó la gente... Voy a tardar un montón en llegar ahí, ¿no? Ah, hostia, espérate, que lo tengo en lento, joder. Ya decía yo, digo, esto está tardando más de lo normal. Ahora sí, esto es más normal, hostia. Venga, vamos. Aún así, tío. A ver.
ya se me va a ir el tiempo con la leche del barquito. No sé si realmente voy más rápido con las barcas que con esto. Venga. Hostia, es que aquí hay banco. A ver. Vamos a desembarcar, tío, porque me estoy mosqueando ya. Venga, vámonos. Yo creo que van a llegar antes que... Y tú quédate por aquí. Claro que llegan antes los barcos, joder. Y yo ahí haciendo el capullo con el barcazo este. ¡Ay! ¡Mis remeros cachondos! Estuvieron en Oxford, en las regatas de Oxford. Y mira cómo reman. Ahí está, mi café con hielo, hostia. Venga. Tío, podía haberlo mandado antes. Esto tarda lo más grande. Encima esto no tiene... Bueno, ¿tiene algún cañón que otro? No tiene cañones, o sea que... No me vale de apoyo. Venga, a ver si puedo tomar esta posición rápido. Se supone que viene también alguien para apoyarme, ¿no? Y después podríamos desembarcar en esta parte. Ya no están mis barquillas. Venga, un, dos, un, dos. Ahí está. A ver, es que aquí va a embarrancar. Es que aquí no viene ni de coña. Hostia, qué playas más guapas para bañarse. Venga, esos remeros de Oxford, hostia. Atención. Aquí viene. Hostia. Bien, bien. Este apoyo me viene bastante bien. Vamos a colocarlo ahí. Mira, con su artillería y todo. Marines, ciudadanos cachondos. Venga, me imagino que esto estará lleno de gente. Venga, los primeros desembarcando. A ver si me puedo esconder en el bosque rápidamente. Venga, vamos a esperar a este. Ahí. Venga. Vamos primero al bosque. A ver si me puedo esconder por aquí. Y primero que sufran estos, que son los que a mí no me cuestan. Y nosotros intervendremos en el momento adecuado, simplemente. Venga, tú también, vente para acá. Ya pueden subir por las piedras, no. ¡Escalar, hostia! Es que no enseñaron eso en la academia. Yo no he ido a la academia, he ido a un campamento, hostia. Venga. Nos colocamos ahí. Venga, sigan avanzando. ¿Se ha escuchado algo? A lo mejor demasiado cauto. Es que no sé lo que hay. Ya. Posiciones. Vale, me voy a venir por aquí. Vamos a intentar rodear a esta gente. Y para eso necesito saber qué hay ahí. Lo mismo, no hay nadie. Estoy aquí haciendo el capullo y no hay nadie ahí. Hasta que si no hay nadie, estoy aquí yo rodeando esto. Venga, se supone que estos 2.20 es el tiempo para esto, nada más.
Venga, vamos a ponernos así. Y ya, ahí sí deberíamos de ver. Y los nuestros por aquí. Vamos. Venga, avanzando. Artillería desplegando ya y no sabemos ni lo que hay. Vamos un poquito más, a ver. Por ahí. Más enemigos se han unido a la batalla. Ahí están. Hostia, podríamos empezar a hacerle aquí una emboscadilla. A ver, rápido. A ver, joder, que no veo. Vete por ahí, rápido. Y nosotros vamos a ir avanzando por lo que veo. No sé si viene alguien o no. Artillería. Colócate aquí. Vale, nos quedamos ahí nosotros. Hostia, me han matado uno y no he matado a nadie, tío. ¿Vale, este? A ver. Venga. Vale, y todo esto disparar al pollo este, ahí. Artillería, dispara. Venga, vete para acá. Vamos a intentar flanquear. Tú, si vinieses así, harías un gran favor a la humanidad, vamos. Cañón. Esto no es tan fácil, ¿eh? Atención. Quedaos ahí, que hay mucha gente. Venga, eso es. Disparar ahí. Y vamos a intentar rodearlo. ¡Eh! Que hay artillería, tío. Joder. A ver esto. Vamos para allá. Y tú vente por detrás. Venga, dispárale. Venga, bien, eso se larga. Artillería. Bien. Vamos corriendo, a ver. Al cuerpo a cuerpo, porque si no me van a cepillar, estos no son muchos. No debería ser mucho problema. Venga, vamos. ¡Oh, hostia! Venga, deberíamos de ganar ahí, ¿eh? Estos por aquí. Estos por aquí. Por aquí. Venga, estos que no nos pesen mucho. Rápido. Vale. Venga. A ver si le mangamos la artillería y podemos dispararle desde atrás. Venga, bien. Los españoles, ¿cómo se baten? Hostia. Con sus colindrones, bien puestos. Venga, vamos. Eso, vamos a por ello. Y yo me vengo a su retaguardia. Vale. Pillamos el sitio. Vamos a pillar esta artillería. Ahí. A ver, ¿me dejan coger esto o no? Ahí, nos ponemos ahí. Y este por ahí. Que vienen más. Vamos para allá, venga.
¿Y ahora qué pasa? Vale, tenemos que tener esto. Venga, ese cañón bueno ahí, vamos. Fuego. Venga, estos marines, vamos a llevarlos también por ahí. Venga, y estos también. Vamos a intentar cazarlo. Venga, esta artillería la voy posicionando por ahí. ¿Paramos? Ahí está, le hemos pegado un zamburbiazo. Lo hemos dejado medio tieso. ¡Fuego! Mira, es que lo que no sé, a ver. Tenemos que esperar a que termine el tiempo este. Para que venga el segundo barco, ¿no? Y desembarquemos por la parte sur. Mi artillería, mientras esta sigue avanzando, vale. Venga, sigámoslo. Y yo me voy a poner, hostia, esta, la parte esta del pantano. No me mola nada. Venga, nada, Vete tú por allá, anda. Venga, vete para ahí. Vete corriendo, aunque sea. Tú le voy a quitar. Ah, vale, esta es artillería ahora. Venga, esta artillería, por si acaso, me la voy a traer ya, que tarda más. Y me voy a ir llevando a estos por aquí también, por si hay que avanzar. Y este lo voy a dejar aquí de guardia. Venga, seguimos avanzando. Y este yo creo que... ¡Vamos! Artillería, tío. Mierda, me van a pillar aquí. Vamos, disparar ahí. Vamos, esta artillería necesito que dispare allí también. Vale, tú, este. Eso, no corráis más. Venir aquí rápido. Venga, que el pueblo lo vamos a tomar. Bueno, está tomado, a ver si ya. Esta artillería. Ah, es un vagón de suministros, tío. ¿Lo puedo capturar? No disparéis, no hace falta. Venir. A ver, venir hacia acá. Suponiendo que me haga falta conquistar ahora esta zona. Venga, vamos a capturar este vagón de suministro. Los pobres, estos estarán cansados ya. Venga. Hostia, pero son 46 tíos que luchan, a todo esto. Atención. Eso es, no son tampoco apoyardados, que yo diga. ¡Vamos! Venga. Esperar. Venga, nos queda 3. Venga, uno. Captura la posición, bien. Y ahora se abrirá la segunda parte, ¿no? Que era... Vale.
Estos también se han rendido. Los suministros, vamos a capturarlo. Hostia, pero con estos no, espérate. Los capturemos con este por si acaso. Atención, nos toca aquí. Vale, y un segundo barco se acerca desde la costa. Ahí está, el San Pedro. Vámonos. Venga, a ver. Tenemos que capturar esto. Atención, atención, atención. Ahí está. No. Tú vente para acá. Y este que capture esto. Y ahora eso sí, toda esta gente se venga por ahí. Y los cañones que empiecen ya a disparar a esta gente. Venga, vamos. Quitar esto. Parar ahí. Venga, esos cañones disparando ya. Bien. A ver, joder. Vamos. Wow, tío, me ha dado, Vamos. Rápido. Venga, vamos a tener que correr. Si no, y este casi que venga también. No creo que me lo tomen. Venga, este cañón dispara ya ahí. Rápido. Venga, bien. Le hacemos la envolvente. Y mientras, a ver, este barco, tío, está tardando mucho. Y la posición es esta. Deberíamos desembarcar en esta isla. Casi estoy como a hacer como antes y llevar los tíos. Venga, vamos a desplegar. No, tío, a este no. A este. Desplegando. Alta velocidad. A ver, quédate ahí. Venga, bien. Venga, este vamos para allá. Y este nos podemos acercar, venga. Este que venga hacia aquí. Vamos a ver cómo está esto. Venga, seguimos disparando. Vamos a intentar rodearlo, tío. Venga, este lo necesito aquí. Venga, dispararé. ¡Qué cañonazo mete, tío, este! ¡Disparale, joder! ¿Este puede mangar esto ya o no? Ahí está, venga, esos carromatos por ahí detrás. Vamos a coger los dos cañones y directamente a por este cañón, tío, que me está haciendo mucho daño. ¡Vamos! Ahí está. Bien. ¿Estos vienen ahí? Vamos a cargar contra esta gente, tío. Y tú, vete por detrás, rápido. Hostia, lo que me acaba de hacer con la metralla. Vamos. Venga, la siguiente barca está ahí, dale que te pego. Venga, somos 80, tío. Aunque seamos paseantes cachondos, vamos a ver.
Y si le mangásemos encima el cañón. Venga, dale caña ahí. Si le mangásemos el cañón, le podríamos disparar a estos por detrás y hacerlos pedazos. Vale, venga, vamos, vamos, vamos por detrás. Fuego, amigo, atención, estaros quietos, hostia, disparar ahí. Y el carromato, que se venga aquí, que hace falta munición. Venga, capturar el cañón. A ver, captura, ¿podéis capturar el cañón? ¿No? Pues veniros por allá. Venga, vamos a rodearlos, eso es, tío. Ahí está, con nuestros paseantes, hostia. ¿No puedo coger el cañón? Tú, sí, no... Ni cuerpo a cuerpo, ni hostias, normal ahí. Ahí, quédate descansando. Venga. ¡Juma! Ahí está, ahí está. ¡Guau, guau! Fuego graneado del bueno. ¿Cómo está mi barquilla mágica? Venga. La barquilla. Se embarca ahí mismo, venga. Venga, vamos. Toma ya, se han rendido. Venga, vamos avanzando. Tú vente por aquí porque vamos a mover esta artillería. Y esto va a ser el punto de encuentro. Vamos. Oye, tenemos estos por aquí. Vamos. Que no quede nadie, hostia. Venga, estos pillaremos por detrás. Hostia, espérate. Vamos a ir más rápido por aquí, creo yo, que por el bosque. Por este caminito. Ahí por la playa. Dándonos un paseo, dándonos el sol, hostia. Venga, seguimos avanzando. ¡Ey! Atención, atención. Enemigos marines cachondos. Vamos. Nos ponemos así. Y esta artillería me hace falta ya ese despliegue. A ver, joder, así no. Así no, así. Venga, y este justamente llega en su momento adecuado. Venga, disparamos ahí. Este, dispare a este. Y este que se venga ahí. Retirada, vamos. Venga, seguimos avanzando. Vamos a meternos en el bosquecillo. Venga. Hostia, ¿le puedo marcar el camino a este? Yo creo que no, ¿no? A ver. Ah, sí, 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 sí. Bien, bien, bien. Vamos para ahí. Ahí está. ¡Sigue ese camino, hostia! No te desvíes de él. Vamos. Venga, eso es tú. Rodéale. Tú dispárale a este. Y tú vente para acá. Venga, vamos a intentar rodearlo. Venga. Vale. Los Smuggler han sido rendidos. Venga, a ver si este llega a su destino. Hostia, que me está. Hay Smuggler por aquí, hostia. A ver, esta gente, joder. ¿Quién, de dónde han salido? Artillería, vamos a disparar a esta gente. Y estos que sigan avanzando, porque me huelo que me voy a encontrar ahí algo bueno. Venga, a ver si entre la artillería y esto nos quitamos a los Smugglers.
¿Qué son los mugres? ¿Los mugrientos serán? Vamos. Venga, que sufran estos más que no son de los míos. Sí, así es la vida. ¡Oh, vaya cañonazo que te crió! Ahora verá, otro cañonazo le van a meter. Y verás tú qué divertido. ¡Oh, vaya, la hostia! Cobertura 1. A ver qué cobertura tienen aquí. Ya, esto se me... Venga, y a ver si podemos disparar. ¡Eh! Que hay más marines aquí. Suministros, venga, sigamos avanzando. Y venga, que vamos a llegar al pueblecillo, ¿no? Venga, tú dispárate a este. Y la artillería, ahí está. Fusileros por aquí. Y estos por aquí, a ver si pueden liquidarse a los suministros. Y nosotros, a ver, vamos a capturar esto. Tío, los rezagados que hay por ahí sueltos, pero ¿qué hacen ahí? Venga, dispárale a esta gente. ¡Smuggles! ¡Hostia! Vamos a disparar ahí, me cago en todo. Vamos. Venga, lo bueno que le podemos meter aquí metralla con dos cañones y hacer los pedazos, vamos. Venga, bien, ya esto es nuestro, ya en teoría. Esto lo hemos ganado, ¿no? Venga, no tiene armamento, tranquilo, que vas a tener. Vamos. Métele ahí el zamburbiazo. Hostia, estos se están dando entre ellos, joder. Vete para acá. ¡Camioneta! Bueno, ¿estos qué? ¿Dispararle ya? Eso es, apuntar. Ahí está, esos Smuggles. Vale, se han rendido los suministros. Y este, venga, vamos a capturar el suministro. Ahí está, destrozado. Venga, vamos. Vete para acá. Venga, este que se apañe contra este. Venga. Venga, vamos a ganar esto ya. En principio no es difícil. A ver. Venga, que le queda ya nada. Venga, pero no es que no va a hacer ni falta. Ahí está. Atención, ¿viene alguien más? Sí. Pronto nuestros marineros han empezado a transferir a los suministros capturados de los smugglers al puerto, a la embarcación, al punto de embarcación. Protege los suministros. Hostia.
Tenemos que protegerla. A ver. ¿De qué se trata esto? Con esto tendremos suficiente. Capture el punto de embarque. Vámonos aquí. A ver qué pasa. Por si acaso, me voy a llevar también a este. Y esto también me lo llevo para allá. Y me llevo toda esta gente también para acá. Por si acaso. No sé qué va a pasar ahí. Bueno, este lo puedo dejar aquí para que esta gente se retroalimente. A ver. Si es que esto es... Vamos a meternos aquí, mejor. Venga, vamos. El primer vagón ha salido. Hostia, que tenemos que proteger esto. Venga, rápido, vamos. Claro, este barco... San Pedro, vete para acá, San Pedro, hostia, ¿dónde vas? El segundo vagón ha salido también. Venga, hostia, vamos a correr, a ver si van... Tenemos que llegar antes. Ya descansaréis cuando lleguéis, hostia. Venga, condición... Al 80% todavía podemos llegar antes, bien. San Pedro, dentro de acá. Venga, eso es. Nos venimos ahí. Marcha forzada, hostia. ¿Y esta posición? Hostia, voy a meter ahí a ver si esto ahora resulta que me hace falta. Venga, bien. Bien, seguro el punto. ¿Está seguro? Atención, me cago en todo. Que vienen chusmillas por ahí. Joder, lo dicho. Vamos. Vamos. Mierda, que me lo mangan, tío. Pero será posible. A ver. Pausa. A ver, ¿puedo? ¿Puedo dividir esto? ¿Puedo sacar los skirmish por ahí? A ver, déjame cogerlo. Ahí, va, con 25 que hago, leche. Vete para allá. Venga, marcha forzas, tío. Te necesito ahí ya. Venga, tú vente aquí. Y tú vente también aquí ya. Bueno, ¿qué pasará ahora con esto, tío? Con este suministro, si lo pierdo. Venga, sigamos un poco más. Ahí está, venga. Hemos llegado a tiempo, vamos, disparar. Carga, ¿no? Bueno, sí, venga, carga. Creo que te salgo huevos. A ver, cógete esto. Dispara ahí. Venga, eso es. Cogemos esto. Suministro aquí. Suministro aquí, ¿no? Se supone. Suministro aquí. Venga, sigue avanzando. Este que se quede aquí de guardia. Ah, yo creo que esto ya está, ¿no? En cuanto termine estos 20 segundos.
atención. Que vienen otra vez. Venga, vamos a esperarlos aquí en la colinilla esta. A ver, rápido. Venga, más deprisa. Eso es, venga, vamos. Y los skinny por aquí, ¿qué hacen? Vamos, y vosotros por aquí, rápido. Venga. Bien. Venga, todos ahí, hostia. Bien. Ahí está. Ahí está. Sigue avanzando. ¿Y esta gente? Venga, tiempo. Venga, 9 segundos, joder. Esto ya está. Vamos a ver. Venga, tío, no, que no se diga, no vais a poder contra esa gente. Venga, ¡Smuggel! Se han rendido los Smuggels. Vale, tú quédate aquí y vayamos a tontería. Venga, ¿estos quiénes son? Ah, estos son Smuggel. Bueno. Hemos pegado ahí un palizón bueno. Ah, mira, mi barca. ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? ¿Que a la deriva me lleva aquí? Venga, vamos, hostia. Que vienen otra vez los Smuggels. Venga, vamos a darle un emburgazo ahí. ¡Hala! El día que pille un DLC español con esto voy a flipar. Se van a enterar estos british. ¡Vamos! ¿Eso que le estáis haciendo a mis Smuggels? ¡Os los voy a devolver! ¡Vamos! Capturado el punto, venga, ya. Finish, ¿sí? Venga, bien, victoria de la buena. Ahí está. Vale, goals, unidades, eficiencia. 77 ha matado la artillería. Vale. Bueno, sin duda. Oficiales, nada. Y hemos robado 2 cañones de 4. Suministros un montón. Armas, hostia, mira, estos mosquetes nos vienen fenomenal. Y más todavía. Oh, venga, ok. Vamos allá. Bueno, vamos a ver. Vamos a recomponer nuestras tropas. Mira, este ha subido. El Astarte. Vamos a darle. Más 10 de armas, menos 10 de precisión y menos 10 de recarga. Y esta es al revés, más 10 de recarga, pero tenemos precisión. Venga, vamos a darle precisión a esta gente en reserva. Y vamos a... Hostia, ¿hasta cuánto puedo? Lo malo que aquí tenemos ahora Overload. ¿A dónde me deja? Hasta 146.
Vale. Mira, y me cuesta 4.000. Hemos pillado un montón de dinero. Vale, ahora sí tenemos aquí un montón de gente, ¿eh? El Astarte está que se las pela de bueno. Vale, nos vamos ahora al San Pedro. Y lo malo que no tendré armas suficientes, lo sé. Un poquillo más. ¿72? Venga. Vale. Tripulación está al máximo. Venga, el San Cachondón. Tripulación. Ah, es que tenemos ahí overload, tío. El Mercedes 200, el cachondo durante 200. Sí, aquí está la cosa. El cachondo veloz. Dinero ahora tengo. Venga, vamos a meterle algo que me quite. Eso, 4.800. Me quita un 10%. Doble disparo para los cañones, ¿eh? Le puedo meter esto. Vale. Y ahora este podríamos meterle... ¿Este de aquí? Ah, mucho peso. ¿Y este? 731. Pero le meteríamos, ¿eh? Ah, pero solamente 16. En la tienda 16. Joder. Ah, mira, ahí este, claro, este overload. A no ser que metiésemos otro más, ¿podemos? No, ya tenemos una mejora. Precisión. Velocidad de las velas. Ah, pero hostia, aquí estamos las mismas. Espérate. Los cañones, tío, tenemos aquí un marrón. Porque del 9, estos son del 6. Hacen más daño. Le podríamos meter de del 9, porque estos del 12, que pesan 13, no voy a poder. Ah, sí. Y, ah, lo malo que solo hay 16, no. Si le meto estos. Si le meto del 9. Estos que son 16 nada más. Vamos a meterle del 9. Vale, mejor del 9 que de nada. Y vamos a darle, a ver si es que puedo. Precisión. 7.000. No, no tengo. Ya se me ha acabado aquí el rollo. Tune speed un 10%. Hostia. Esto para girar rápido me viene bien. Para girar rápido y baratito. De momento se lo puedo meter. Vale. Y ya este sería la precisión que cuando tenga más pasta. Vamos a ver. A rango 0 puntos, tío. Esto no ha valido. Vale. Pues ya nos quedaría irnos a esta batalla antes de concluir esta, que esta es en automático, porque si le doy, me quedo sin barcos para esta. En esta, 1, 2, 3, 4, 7 barcos, ¿no? Lo que no sé... Los refuerzos, tío... ¿Esto tengo yo que destruirlo, este bloqueo?
Es que no sé si tengo que romper este bloqueo. Necesito aquí mis barcos de guerra aquí. Y de reserva deberíamos de venir, desembarcar por aquí. Hostia, esto tiene pinta de fuerte, ¿eh? Y desembarcar las tropas de tierra por aquí. Tomar esto en caso de que esté... Me parece que sí, fortificado con artillería e ir hacia el pueblo. Yo creo que esa va a ser la misión. Pero bueno, como está a punto de terminar el tiempo, justamente da para el siguiente capítulo, en donde ya haremos esa cosilla buena. Y ya, una vez hecha la de San Andrés, le hacemos la automática y pasamos el turno y ya ganaremos bastante prestigio y de todo para poder ya hacer muchísimas más cosas. ¡Venga! ¡Nos vemos en el siguiente episodio! ¡Hostia! ¡No te lo pierdas! ¡Chao!